Hola, ¿cómo han estado? Espero que muy bien y de maravilla, porque este es el segundo video de nuestra visita a African Safari y que ahora vamos a ver cómo nos fue en el paseo en lancha. Este servicio está a la mitad del recorrido donde está el estacionamiento Mombasa. ¡Y miren! En esas lanchitas nos subiremos. Y esas lanchas tienen como cupo máximo 6 personas, niños o adultos. Además se darán chalecos salvavidas. Tiene un costo de 200 pesos, aproximadamente son 20 dólares. Y este precio es por lancha. Donde se paga este boleto es antes de entrar a las lanchas, en una casetita blanca. Además tienes que leer todas las indicaciones que están en estas láminas antes de dar el paseo en lancha. Así que ahora nosotros estamos a punto de subirnos a las lanchas. Por favor, háganlo con mucho cuidado, porque las lanchas se mueven un poco con el agua cuando nosotros estamos pisando sobre ellas. Pero una vez adentro de ellas, ya no se preocupen, ya estamos a salvo. Bueno, casi, porque recuerden tener siempre sus chalecos salvavidas, igual que yo. ¿Miren? ¡Miren qué emoción! Ya vamos a empezar nuestra nueva aventura aquí en African Safari. Miren, cuando empieza a arrancar esta lancha, va bien despacito, lento. Pero después empieza a agarrar un poco más de velocidad. Y es aquí cuando empieza a correr poco a poco la adrenalina en nuestras venas. Además, miren cómo se ve todo este panorama. Porque bueno, este paseo en lancha no solamente es como que te subas a la lancha y estés en el lago de Valsequillo, sino que veas todo lo que hay a su alrededor, los paisajes que hay, cómo se mueve el agua. De repente también se empieza a mover la lancha de un lado hacia otro como si nos estuviera meciendo. Este efecto se da por las olas. Cuando empiezas a sentir esto, uno piensa, ¡ah, ya nos vamos a voltear! ¡No! Pero no, no pasa nada. Ustedes no se preocupen. Por esto nos dieron los chalecos salvavidas. Entre otras cosas les platico un poco de este lugar. Desde aquí podemos ver la presa Valsequillo y donde estamos tiene 40 metros de profundidad por 2 kilómetros de largo, aproximadamente. ¡Ah, sí! Aquí les grabé un poco para que vean cómo se mueve la lancha. Sobre todo se siente más cuando está estática. Bueno, sin movimiento o que no esté avanzando la lancha. Bueno, aquí dentro de la lancha pueden gritar, reír, hablar, platicar, pero eso sí no, sacar las manos y tratar de tocar el agua. Y ahora, donde estuvimos estacionados, por así decirlo, esta es la mitad del recorrido, ya que su longitud es de 5 kilómetros de ida y vuelta. Y entre otras cosas, espero que cuando ustedes visiten African Safari, esté dentro de su presupuesto el pago de este servicio de paseo en lancha, que dura de 10 a 15 minutos, pero como lo vieron, vale muchísimo la pena pagar este servicio. Y les comento que el cupo máximo para la lancha es de 6 personas, o sea, entre adultos, niños y bebés. No puede ser que vayan 4 adultos, 2 niños y un bebé, ya que en total los contarán como 7 personas. Esta información que les doy solamente es para que la tomen en cuenta cuando ustedes vayan a este zoológico. Y no se olviden de buscarme en redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Me encuentras como Es Ahora México. Lo escribes todo seguido y ahí te aparezco. Dale manita arriba a este video, colócalo en favoritos, suscríbete a este canal para que siga creciendo esta comunidad de Es Ahora México. Y ahora veremos cómo se estaciona esta lancha, porque ha llegado a su fin este paseo. De igual manera, mucho cuidado al bajar. No me queda más que decirles que visiten el video anterior donde les muestro el recorrido de African Safari. Denle clic sobre la pantalla donde dice video anterior o sobre el video que se ve. En ese video les doy más información sobre este parque y lo importante que es no solo para México, sino para el mundo entero. Y espero que hayan disfrutado este paseo igual o más que yo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos después. ¡Adiós!